Exacto, yo sé. ¡Vamos, Filemón! ¡Vamos, Filemón! Seguro que te veía. Porque fue para atrás, no fue para adelante. Cuando el manoteo hacia adelante, no con, no fue como fue para atrás. Está bien. Bueno, uno aprende. No, porque es para atrás nomás. Yo soy de la pelota sigue viva. Yo soy, ¿cómo se llama? Oye, yo soy especial niños. ¡Vamos al boy! Estoy en el medio. Tengo dos hijos por un lado y uno por el otro. Estamos en la mitad del camino. ¡La agarró, la agarró! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buena! ¡Eso, eso, eso! Hola, Marce. ¿Viste la vuelta o no? ¿Cómo? ¿Viste la vuelta? El resultado a propósito de NC. No, la weón. Quedan 6 minutos y medio, weón. Nueva Zelanda iba perdiendo 30-18 y quedan 6 minutos y medio. Tenían que hacer dos tries competitivos. El último try lo hizo 79. Bueno, 32-30. Si te digo, pasarlo. Bueno, yo me la sospechaba, pero sabéis que como mirar el partido era imposible. Miré cómo jugó Sudáfrica, súper bien. Por lo menos primeros 60 minutos. Pero después como que hicieron jugando bien, pero y Nueva Zelanda no enganchaba. Y de repente se encontró ahí estos que hacen pican go, hasta y quedan como 3 minutos cuando metieron el penúltimo try. Y en 3 minutos vuelven a hacer el try, 179. Lloraba el público completo. Eso, Rafa, eso es lo que tiene Nueva Zelanda. No baja los brazos, no baja los brazos. Encanta que le den así. Hoy a la tarde fue el ¡vamos, boy! ¡Vamos, vamos, bien! Hay que pegarle con 3 dedos. ¡Vamos, el boy! ¡Vamos, niños! ¿En la casa de la Jota? Yo mañana en Viña. No, quiero correr 10. ¿Qué? 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 ¿Qué va a correr mañana? ¿Qué? 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 Sí, que yo tenía que ir a Buenos Aires. Vaya, no tiene que cuarto en Buenos Aires, es de la humedad. ¿Cómo dice la humedad y el calor? Estoy cruzando los 10 días antes. Aclimatarme. Claro. Y así toda la parte de presión de cargo, las tías de la Cabrera. Sí. Sin alcohol. Eso sí que es. No, porque no le da permiso la nieta, la yerna. Sí, a todos. ¿Vas a ver el hebreo? Sí. No, se vacunó. Todos. Martín lo va a hacer.
No, no, no tengo yo, gracias. Ya, Guau. Vénganse para acá, cabrón. Y ella se va para acá. Ya, vos, pero vengan para acá, sentarse acá. Para la ventana, Perdón, que busca un gorrito, ¿no? No queda otra agua. Corre. No, tranqui. Ey, traigo un agua, que te da. Gracias. Yo corriendo y ¿y te la presta o es muy importante? Oye, pero parece momia. No, pero oye, no la presta, pero lo manda. ¿Qué te presta? ¿No WhatsApp? A ver, espera. Yo voy a hacer dos preguntas. ¿Cuánto nos hace falta? No hay nada. No hay nada. Están primero en este momento. Por uno o dos. O sea, que el tercero tiene 41. ¡Vamos, gol! Pero al final, igual, los bancos, aquí hay final nomás. Es que aquí no tiene que hacer semi, que sube, baja. Porque ellos van arrastrados por primera igual. O sea, igual siguen el top 8 aunque salga el último. Porque van arrastrados por la primera. Entonces, en segunda, son solo que se hacen segundo. Claro, claro. Y el otro lado viene Coco. Claro, está Coco y es el campeón segundo y no hay ninguna opción que los piden. Tienen 10 puntos de ventaja sobre el tercero. No es igual que la segunda sigue a su equipo de primera. O sea, si tú salís último en segunda, no bajáis. Porque acompañáis a tu equipo. ¿Okay? Ellos juegan el 17 y los boys juegan el 60. 20 y finales en el año 20. ¡Vamos, boys! No, no, para nada. No, para el fin de semana largo. Claro, para el fin de semana largo. Ok. Ah, los segundos, decís tú, sí. Sí, estaba pensando. ¿Cómo estuvo? ¿Qué distancia era? ¿Y ahí corrí? No, no. Bueno, ayer no hice la bicicleta, estaba frenando. Yo la frené, pero no la frené bien.
Ahora el Sebastián va a morir. ¿Cuándo la hora? Una buena. Pero ahora aquí, papá. Ahora nadie lo puede. Disculpa de la abuela Claudia, que lo único que tenía. Fíjese que yo empecé a correr triatlón teniendo hijos. Empecé. Ah, pero yo la solté. No, pero es que ya cuando yo la guagua autónoma ya la baña. No, porque, claro, porque quedó para la baña. Pasé a llevar el freno. Salí. ¿Y vas a correr con Quilmo? No, no, Buenos Aires. Porque Quilmo es difícil. A mí, como yo primero, cuando lo cogí porque tiene mucho miedo, nadar corto, muy duro, súper, súper duro. ¿Se está leyendo bien? Sí, me tiraste flores y me tiraste flores. Yo estoy hablando de elemento tradicional, estoy hablando de mi señora. Buena, buena, buena. Buena. No, pero es que le... ¡Vamos el boys a ganarlo! ¡Vamos el boys! ¡Vamos el boys! ¿Qué te dijiste esto? ¿No? ¿Qué te dijiste saber? O sea, tengo que saber que cuando si yo doblo la rueda y se frena, está mal. La voy a tener que dar vuelta. No, pues ese es un tema, había que soltar un poquito la rueda, chao. Eso era. Sí, pues yo. No, si lo que pasa es que la rueda te tiene que. Tiene que soltar la pinza. Entonces, no frenáis nomás. No frenáis, pues frenáis solo con la otra rueda. O sea, que hay una generación que como la del CEO. Hay un grupo de niños que son muy fuertes. O sea, no ocupan la misma bicicleta tres carreras. Cambian la bicicleta tres veces al año. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Él es de COP 100%, yo le hago clase a los niños del colegio. Y tú caché que cuando gana, le saca, era séptimo básico. Le saca pica a los cabros de séptimo básico. Oye, ¿cómo le fue al COP? ¿Ganó COP? ¿Cómo voy a hacer esa parte? ¿Un profesor del colegio? No, si ya lo hablaba, pero no me hace caso. Está bien, que sea, yo no tengo nada que hacer. Estoy bien, te voy a dar la cancha. Puede ser un medio de copos. Vale, Sí, pero yo para pasar los palos los últimos minutos 16 chas.
a los dos equipos. ¡Bien, Cristóbal! ¡Bien, All Boys! Bien. No está melate. ¿Qué pasa con los cabros? Espera, pero ¿banear Laura? No puedo recibirla porque estoy. Tengo que agarrar la cámara. ¿Real? Ya, pues. Ah, sí. Tú lo llevas ahí, es que a mí me conocen tanto que no me hacen ni duda. Pero, mierda, ¿qué hizo? Ya, pero bueno, es pichando, weón. Pero es que, weón, ¿cómo hacen esas weas? El guatón tira un pase, weón. Ni siquiera fue bueno el pase y tira ese pase. ¡Vamos, boys! ¡Dale, Piwonka! ¡Vamos, boys! ¡No! ¡Hay un código! ¿Qué no trajiste, mochila? No, ¿por qué? Porque después hay que ir a Zamorano. ¿En serio? Sí, a las 7. Se sabe que me voy todo curado. No, pero o sea, no es obligación porque uno está en la lista del CEN, pero es para que apañís, pues. ¿Vaya a ir mejor? Sí, pues, igual voy a apañar. ¿Mañana igual entrenan? Sí. ¿A qué hora? Desde las 12 del día hasta como las 7 de la tarde. Ya, yo creo que mañana voy a ir. Sí, mañana igual, les tenemos unas carnecitas. Se sabe. Eso. Se sabe. ¿Quincho Zamorano? Sí, pues. ¿Mañana Quincho? Oye, entre tiempo, después uno tiempo estos weones, te digo como lo tengo que grabar, y ahí se sabe. Eso. Y ahí se sabe que se sabe. Casi. ¡Vamos, gol! ¿Dónde fuiste a comprar esta chela, Nihon? Allá. ¿Fuiste al Clubhouse? Hoy, Per Flyers. Per Flyers parece que estaba el primer equipo. ¿Va a jugar? Yo creo. ¿Estás filmando? ¿Cómo está? Pero para un canal que después los comparte. ¿Después los subí? Sí, después los subí a YouTube y todo. Ah, bueno. Pero solo Matt, intermedia, el de primera no, porque... Matt. Grabamos todos los partidos rusa, pero el de primera no, porque creo que viene en la tele. ¿Todo? Toda la temporada, por lo menos todo el top 8. Oye, ¿y en Google le pongo y ya está? Sí, en YouTube. Cantó, sí. Ya. Ah, lo voy a cachar. Sí.
Sí. Es que estamos asociados con Naruse, entonces igual Naruse sube todos los partidos, pues. ¿Qué grabamos? Matt. Ah, de loco. ¡Buena, Matt! ¿Quién es loco? No, es un amigo, nosotros el dueño de la búsqueda. Pero hoy día el de primera no lo vamos a grabar porque creo que viene, según ha dicho que venía CDO, no sé quién. El partido se empezó a esta hora, pues. Entonces hasta las 6 ya está terminando el partido de la tarde, entonces hay luz. No es complicado. Justin Starak. Vamos que vamos. ¿Cuál es que tuvo? ¡Vamos, Chucho! ¡Vamos, Justin! No, está jugando bien. Se te quedó. Yo soy de Cantería, así que no está jugando. El hermano chico tampoco está, no sé por qué, el Kevin. No sé por qué no está. Vamos. Bien, Sorzano. Bien, vamos, el bolso al medio. Ahí está, está. Vale, como juega. Bueno, gol, perdimos la partida. Si tú la dejáis, voy a esperar al medio. Si tú la jugáis, se cae. La abrió muy cabrera, no estaba la agarrada y se metía. Chaquería, si aquí vinimos a chaquería. Se sabe. Estoy esperando a Benito. Estoy esperando a Álvaro. Álvaro. Estaré escondido en seguridad. Hay que gritarle, gritémosle, ¿no? Le cagamos la psique y se le gritamos. ¿Por qué? ¡Fondo! Por suerte salió la madre. ¡Vamos, boy! ¡Vamos, boy! Ahí se la dejó fácil para convertirla. Dicen los comentaristas públicos, caza ratones a pata pelada. ¡En Maxi Baldo! Sí, está mal el centro cancha de nosotros. Por este lado. ¡Buena, Chuncho! El segundo ya, ¿verdad? Sí. No, primero. ¿Te refieres al tiempo? Primer tiempo. Está la weá, hombre. ¡Dale, club! No, sí. No, es que en Scrum estamos sometiendo, así que yo creo que por el Scrum. Yo también. ¿Alguien apetece un chile? Ser sano. Nadie. Insano. Puta, otra vez, weón. ¿Qué se ha hecho? Oye, llegué hace un ratito, muy poquito de hecho. ¿Vení de bus? ¿De bien? No, bus, casa abuela. ¡Dale, Scrum! Sí, mi abuela como parte abajo. ¡Dale, Macumbo! Tenés esta semana por un equipo. ¿Quién más? ¿Y cómo te juegas contra ti? Mentira,
Yo ni siquiera estaba en nómina, yo ando en se lesionó a los 10 minutos y usted juega sin el partido. Tremendo. Le veo, uy, mira, qué hermoso. Sí, qué hermoso. ¿Pensaba que iba a ver que se iba a la vez? No, sí, pues sí. Obvio, pues. Cuando el juez ya sabíamos que en el equipo donde yo estoy entrando juega acá. Pero yo, no, ¿quién nomina? ¿Qué tiene, Juan Sebastián Martino? Puta calenté, le di la camiseta, pero ¿quién la banca? ¿Por qué equipo, weón? Pero me siento, sea línea. Le echaron pico. Puta, yo no soy... Puta, no puede grabar el tag, weón. ¿Y el cráneo, weón? ¿Y el pañuelo? Ah, qué obvio, weón, pero no está dentro de la cancha. Vamos, ya, te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No sé qué estoy hablando. Pero el juego de ellos era muy fuerte en el forward, así que ya chocaron. Ya lo va a venir. Ahí nos hicieron no. Poco. Pero por fuera. Está ¿verdad? Dedicado a la música. De verdad, ¿todo lo voy a dejar con tu eso, por favor? Bueno, dais consejo. No, sí, no, sí, tiró. No, tranqui. No, sí, tranqui. Qué chucha. Si tenía una foto ahí. Y hace rato lo tenía ahí, ojo. Pero. Ábrela, ábrela, pero ¿por qué? Bueno. Tenía Muñoz, no tenía mal. ¿Vos conocías al Monrick, no? Por ese pase, bueno, pero se fue en un topo. ¡Vamos, encima! Pero Juan cacha a toda la gente, a toda la gente de sus países. Callada, bien callada. ¿Sí? ¿Y así yo trabajo? ¿Foto? No. Pero vietnamita, un poquito, muy poquito. Me voy a botar la cámara. Felipe Rico. En todo caso, Chavo está vendiendo las cámaras. Está deshaciendo de imágenes. Puta, sí, que como sabe dedicar a la música y tiene que y necesita tiempo, va a vender la patente, así como la marca, entre comillas. Y va a vender las cámaras. Sí, activa su discusión el martes, güey. Porque igual la usa los contratos no te lo respetan. Se ponen en pagar, me decía. Sí, y después igual late, ¿cachai? Un trabajo. Que le da color como si fuera una guapa. La brisa pasó después. No, es que no es lo mismo, igual. Si igual algo le dejaba, pero. Pero no sabía porque. Igual es peor si mancías después. Tienes que editar los videos. Tienes que subirlo. Ya, pero ahí se la pega yo. Y tenés que también, además, y tenés que moverte mucho en redes sociales, igual, pues, para que la cuestión pegue. Pues. A gritos. Sí, ya, pero filo, yo se lo dije todo el rato. A mí mandó así un testamento y bueno, esa noche se quedó hablando contigo, me acuerdo. Conmigo no habló. Otra vez. Ah, eso. Pero bueno, me hizo callar poquito, bueno, déjame, estoy escribiéndolo, weón. Yo estaba bruguleándolo, y está escribiendo hasta que me quedó el mío, así. Yo me quedé en la recibo. Si vi un contra Católica. Yo lo quise en la pieza de la casa. No sé, día era la última fecha, habían puro unos partidos. Católica. Teníamos que pasar piedra, hicimos nuestras cámaras. Y yo no le echaba, que la cama de tinta era tan lisa, como tan plana, tan flaca. Porque mi cama yo le hice como el hoyo. Y yo me dijo, weón, la cama como el hoyo, la weón. Y de repente cacho, y era porque este weón dejó todo debajo de la gama, la sábana, la frazada, y solo puso el cobertor. Sí, pues.